También celebrar juntos al Señor un día más. Decía Mayra, sus misericordias son nuevas, y el que usted esté aquí abierto con sus ojos, en pie, respirando, viendo a la familia, de verdad que son misericordia tras misericordia y misericordia. Así que si usted está agradecido, como cantamos, puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Y desde ya saludamos también a toda la familia que tras las cámaras siempre nos visitan, nos siguen. Usted no sabe la infinidad, lo mejor, de personas que son bendecidas a través de las redes sociales hoy en día. Así que bendecimos también a esas personas que están ahí continuamente siguiendo a Fuente Divina. Y quisiera en esta mañana que me acompañaran a leer en el libro de Esther. Está en el Antiguo Testamento. Esther, en el capítulo 4 del libro de Esther, y el título de la palabra que hoy compartiré está llamados para este tiempo, llamados para este tiempo. Y para poder comprender un poco de lo que vamos a hablar, quiero que leamos en el versículo 1. Dice, ¿todos tenemos el libro de Esther? Amén. Para los que no, ahí también están las pantallas que los estarán viendo. Libro de Esther, capítulo 4, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamento. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron en y entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces llamó Esther a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó, y Mardoqueo, con orden de saber de qué sucedía, y porque él estaba allí, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata de Amán. Había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y le suplicare, y
intercediere delante de él por su pueblo. Aquí dice, quiero que leamos el versículo 8 detenidamente. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y le suplicare y interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir, salvo que a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces Mardoqueo dijo las siguientes palabras a Esther. Dijo Mardoqueo: Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Verso 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y tu casa, la casa de tu padre, pereceréis. Y sabéis, quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Hasta ahí. Amén. Un poco de historia y puede ser un poco abrumador, pero estaba para ponerle en contexto. Esther, una chica huérfana, una chica que fue adoptada por el tío Mardoqueo y había sido exiliados del reino de Babilonia y habían sido puestos en ese nuevo reino. Era una chica que no era de ese lugar, no era de esa provincia, mas sin embargo ellos habían callado de dónde venían, mas sin embargo se habían mantenido en esa línea. Y en ese entonces el rey Asuero estaba buscando doncellas para ser una nueva reina, y justamente Esther salió favorecida. Esther fue llamada con todas las concubinas, todas las chicas que eran vírgenes en esa época, para ser como ahora el mejor de los mejores. Cuando hacen esos eventos de belleza y coronan a una chica porque es la reina, porque es la princesa, pues en ese entonces era lo mismo. ¿Y qué pasó? Que esta chica, pues al salir favorecida, tuvo que ser apartada en ese momento para ser preparada. Diga la palabra preparada, repita, preparada. Si podemos ver nosotros hacia años atrás en nuestras vidas, muchos de aquí tenemos años en el Evangelio, muchos tenemos pocos, algunos acaban recién de ser convertidos, pero no importa la cantidad de tiempo que tú tengas en el Evangelio, desde el momento que tú le dijiste sí acepto al Señor, tú ya tienes un caminar en el Señor. Entonces hemos visto de que tenemos un tiempo de preparación, un tiempo donde el Señor ha venido procesándonos, un tiempo de entrenamiento, un tiempo donde nosotros mismos hemos dejado que el Señor obre y opere en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos hasta aquí aciertan conmigo? Amén. Dios nos ha equipado con dones especiales y quiero que usted vea sus manos. Vea, levante sus manos frente a usted y diga: Yo he sido equipado o equipada con dones especiales para este tiempo. Dios nos ha llamado a todos para este tiempo, para que nos levantemos no solamente por los nuestros, sino que también por otros. Y fíjese una cosa, el Señor tiene una visión tan clara que Él quiere que nosotros también la tengamos. Él tiene una misión, un objetivo, y que también quiere que nosotros lo aceptemos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la visión del Señor es el plan perfecto, y ese es que le creamos para que ninguno se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Ahora decía al principio,
Todos hemos sido pródigos en algún momento, pero gloria a Dios porque venimos a la casa de nuestro Padre. Amén. Gloria al Señor porque hemos sido rescatados. Porque hubo una persona que nos habló en su momento de Jesús. Hubo una persona que dobló sus rodillas para interceder por tu vida. Si tú estás aquí, amado hermano, no es casualidad. Si tú estás aquí este día 5 de febrero a las 12 del mediodía, no es porque, ay, no tengo nada que hacer con el frío que hace, cualquiera puede estar bajo sus sábanas, pero estás aquí porque el Señor te ha enviado, te ha traído con esas cuerdas de amor y ha dicho, yo quiero hacer algo contigo. Amén. Gloria al Señor. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos pasemos a una vida eterna. Y ese es el propósito y el plan perfecto. El centro, la médula del contenido de la Biblia, de la palabra del Señor, es ese. Es ese, que ninguno se pierda. Que ninguno. Podemos leer historias fascinantes, maravillosas, espléndidas. Pero el centro de todo es Jesús. Y Jesús vino para morir una vez por nosotros, para que ahora podamos disfrutar de eso. Ahora bien, en esta época, en el Antiguo Testamento, Esther tenía una misión. Y una misión muy fuerte. Y era liberar al pueblo de una muerte física. Esther ya era reina. Esther ya estaba reinando. Ya había sido elegida, ya había sido preparada. Dice que 12 meses tomó la preparación antes de llegar a ser reina. Imagínense, no es como ahora, que ahora uno va al salón, a la peluquería en la mañana y por la tarde ya está en un evento que quiere participar. No. Ese fue entre 12 meses de aroma, perfumes, lavamientos. Fue un proceso realmente muy fuerte, muy delicado, muy minucioso, muy íntimo. 12 meses para luego estar presente delante del rey. Y una vez que ella ya era reina, parece ser que se le había olvidado por la razón que había llegado al reino. Claro, la vida del reino le exigía cumplir ciertos protocolos para presentarse del rey. Y cuando Mardoqueo llegó y le dijo, Esther, tu pueblo, mi pueblo, el pueblo del cual tú y yo hemos nacido, salimos, está en peligro. Hay una confabulación que se está levantando para que todos muramos. Y el que es capitán de todo el ejército de tu rey ha enviado un decreto para decir que todos perezcan. Y eso ya anda por ahí en los aires. Eso anda moviéndose. Y quiero decirte una cosa, amada iglesia. Seguramente tú dices, pero está en los tiempos antiguos. Estamos viviendo los mismos tiempos. Por lo que anda purulando, seguramente no es un decreto, pero hay leyes, hay pensamientos, hay muchas cosas que se están moviendo. Hay cada una de las situaciones que se manejan en las agendas que están en la élite, andan por ahí, buscando que todos perezcamos, buscando que en la vida del reino perezca en ese tiempo. Pero tú y yo tenemos una misión. Tú y yo tenemos una misión importante. Y es que el reino del Señor se levante contra todo pronóstico. Una misión tan importante que no podemos dejar de lado ni olvidar por cual nosotros estamos aquí. Esta era reina. Estaba en la comodidad de su reinado, seguramente con todo el séquito de personas, dándole uvas, soplándole ahí con unas palmeras, seguramente con todo lo que usted puede imaginar que un reino le puede ofrecer. Pero Mardoqueo, y gloria a Dios por esos Mardoqueos que vienen y nos recuerdan. Aleluya. Gloria a Dios. Estás aquí por algo importante. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Que no se te olvide que no es por lo que vistes. Que no es por lo que calzas. Que no es por lo que comes. Que no es por las amistades. Estás aquí para llevar las buenas nuevas de salvación. Porque hay gente.
parte. Aleluya por eso. Gloria al Señor. La comodidad del reino en este mundo nos juega un papel pero muy peligroso, amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos cauteriza el espíritu. Nos cauteriza de tal manera que no nos damos cuenta y nos convertimos insensibles a la necesidad. Veía hace unos días en las redes que hay una persona como haciendo pasar una broma, pero una broma, la broma estaba hecha, pero las personas no sabían lo que estaba sucediendo. Y era un hombre que venía tras de un niño, y ese niño iba caminando tranquilamente por el camino. El hombre le tomaba por detrás, le tapaba por la boca y se lo llevaba a un callejón. Y la gente no decía nada. Pasaba como que no había visto nada. Así nos quiere tener el enemigo. Insensibles. A mí me llamó tanto la atención y dije: Señor, ¿cuántos de nosotros en la casa del Padre permanecemos insensibles ante el dolor y la necesidad de otros? ¿Cuántos? Muchas veces decimos: no, yo me compadezco porque le doy una ropa. ¿Usted cree que esto es de entregar un alimento y una ropa, amada iglesia? ¿Usted cree que el reino del Señor, el reino de su justicia, es entregar solamente un alimento? Amada iglesia, necesitamos reaccionar, necesitamos de verdad levantar nuestra mirada y decir: quiero tu compasión, Señor, porque tú viniste por amor, entregaste tu vida por amor, y por ese que se está perdiendo también lo amas, como también me amaste a mí. Aleluya. Señor, si yo he venido a este reino, he venido con un propósito. Tú y yo, amada iglesia, estamos en este lugar no para calentar una silla, y perdóneme con todo el amor y el respeto, yo se lo digo, no estamos aquí para calentar un banco, estamos para llevar las nuevas de salvación, para libertad, para darle respiro y salvación a otros. Aleluya, aleluya. Nunca debemos olvidar el verdadero llamado que nosotros hemos tenido. Cuando nosotros hablamos de la palabra llamado, y como el título lo dice, llamado, podemos pensar que es ir a las naciones, ir al África, ir a otros lugares, servir de misioneros. Amada iglesia, muchos de los que estamos aquí posiblemente no vayamos a un África. Muchos posiblemente no sirvamos de misioneros porque no sea ese nuestro llamado. Muchos de nosotros seguramente no salgamos de este lugar. Pero ¿sabe cuál es ese llamado tan especial que tú y yo tenemos? Es hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Hablar del Señor. Decirle: Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Y ahora yo le sigo. Y eso mismo puede pasar contigo. Amada iglesia, no se trata de un título. A veces los títulos también arruinan el corazón de la persona. No se trata de un título, no se trata de un nombramiento, no se trata de eso. Se trata que somos llamados para este tiempo, para hacer la obra, la comisión del Señor. Comisión del Señor. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Diga: se despojó. Una vez más, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo. Y la palabra despojar en el griego significa que no, que significa vaciar. ¿Se ha fijado usted las que cocinan, o los que cocinan tipo cucharón, pero esa que le dicen lengua de gato? ¿Algunos lo conocen? Eso saca hasta lo último de la comida. Si usted no quiere quizás lavar el cacharrito, ese, pero fabulosa.
Así quiere el Señor que nosotros nos vaciemos por completo, despojados de todo lo que nosotros somos, de todo lo que hemos recibido. De gracia recibiste, de gracia también tenemos que dar. Porque nos somos llamados porque nosotros queremos. Hemos sido llamados porque Él quiso, porque Él nos amó primero. No le amamos nosotros porque hemos decidido este día amarle. Él nos amó primero y por lo tanto, por eso nosotros le amamos a Él. Aleluya. Denle la aplauso al Señor. Gloria al Señor. Amada iglesia, lo mismo desea el Señor con nosotros. Lo mismo, cuando escuchamos esta palabra, despojar, lo mismo desea el Padre que nosotros hagamos. Y mire una cosa, le digo más. En ese tiempo debemos de procurar trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque como le decía hace un momento, quizás tú no vayas al África, quizás tú no vayas a alguna nación, pero tus hijos sí. Tú no sabes el potencial, la joya, el diamante que tú tienes en casa. Y muchas veces, porque nosotros queremos ir, no miramos. Santo. No miramos las saetas que tenemos en nuestras aljabas. Esas son las que tienen que ser lanzadas en este tiempo. Ahora en el mundo, mire, no necesitamos irnos lejos. En la noche hay jóvenes que se están perdiendo, pero por montones, amada iglesia, por montones. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En qué contribuimos? Nuestros adolescentes necesitan de la iglesia, necesitan de ti, querido padre, querida madre, querido abuelo, querida tía. El que esté aquí presente te necesita. Amén. Llévalo, empújalo, no te detengas. Dale la palabra, aunque ahora veas que ellos no reaccionan, pero en su momento dice que la palabra jamás retorna tras vacía. Ella va a cumplir todo por cuanto ha sido enviada. Amén. Así que tú no dejes de decirla. Que tu corazón no esté insensible a la necesidad. Porque mira, a lo mejor nosotros no vamos a evangelizar a los colegios, pero los evangelistas están en nuestra casa. Están ahí. Muchos de ellos están adormecidos porque nosotros no los vemos con los ojos de la fe. No los vemos con los ojos que el Señor quiere ver. Y este tiempo tú y yo hemos sido llamados para levantarnos por esa generación, por la generación de los pequeños. Ahí estaban los pequeñitos ahora que mandamos a la iglesia. Ahora estaban ahí. Y muchas veces cuando el hermano dice, levante sus manos y ore por ellos. Ahora tienen 5, 4, 3 años, pero el día de mañana en un pipaz van a tener 15, 20 años. ¿Y qué será de ellos? ¿Qué hiciste tú y yo, iglesia? ¿Qué hicimos para decirle, tú eres un hijo, una sierva, un siervo del Señor? Y tú vas a ser el que va a llegar más allá de lo que yo pude haber llegado. Somos un corazón egoísta. Si nosotros no llegamos, pero que lleguen nuestros hijos. Amén. Que lleguen nuestros nietos. Que lleguen ellos. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. No dejemos que la comodidad, que otros hagan la parte que nos corresponde. No, no, no. Mire, los maestros se preparan, los líderes se preparan, pero la parte no termina allí. La parte continúa en casa, porque lo que se hace en casa siempre queda en evidencia acá. Siempre, siempre va a quedar en evidencia. Así que no dejes que tus brazos no se caigan. Dios espera de nosotros mucho más, amada iglesia. Dios espera que nosotros reaccionemos. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos que el sistema se nos coma a pedazos. No podemos ver que los niños están jugando y que ellos se comen entre sí. No podemos ver que los niños están ahí y mientras ellos se están removiendo en un pozo de desesperación, nosotros no hacemos nada. Nosotros a veces lo que hacemos es martillar y hacer y esto y esto. No, no, no. Amada iglesia, tú tienes una parte, pero el Señor tiene otra. Tus manos, miren, hace un momento le dije, miren sus manos, ¿cuántos dedos tienen sus manos?
tienen 10. Limitados. Pero lo que el Señor hace es simplemente sobrenatural, ilimitado, impensable. Y lo que para Él representa, lo que para nosotros puede representar escasez, para Él no, amada iglesia. Así que nosotros, cuando veamos a nuestros hijos, hoy al salir de esta casa, bendiga a tu hijo. Bendice a tu hijo. No importa la edad, bendícelo. No importa en qué condición está, bendícelo. No importa si aún no se sienta a la mesa a comer contigo, bendícelo. No importa si se fue de casa, bendícelo. No importa si no está ahí acompañándote en la iglesia, bendícelo. No importa si en ese momento tus ojos naturales no ven lo que quisiera, pero bendícelo, 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 bendícelo. Amada iglesia, no dejes de bendecir tu simiente. No dejes de bendecirla. Porque la mayor, escucha bien esto, la mayor, pero la mayor cobertura y la unción que ellos pueden recibir, ¿sabe dónde está? En casa. Nuestros pastores, nuestros líderes tienen una autoridad delegada, claro que sí. Pero dice la palabra del Señor, Padre, bendice a tus hijos. O sea, eso ha sido delegado a nosotros como padres. Así que nosotros, cuando nos traemos aquí, nosotros venimos a ser un núcleo, a completarnos como cuerpo. Pero en casa nosotros nos seguimos formando, como dice el lema, caminando juntos. Caminando juntos. Aleluya. Caminando juntos. Amada iglesia, el propósito de Dios tiene un tiempo específico y también una generación específica. El verso 14 dice, si ahora te quedas callada, Esther, de todo lo que estás escuchando, vendrá de otra parte, respira y liberación. Pero quién sabe, si tú realmente has sido llamada para este tiempo, si tú realmente has sido enviada al reino con un propósito, quién sabe, amada iglesia, si tú estás en este lugar, en este momento, escuchando esta palabra, porque el Señor quiere que nuevamente actives lo que ya te entregó. Que te levantes, que tú renueves, que tu visión sea hacia el Señor, que tú escuches al Señor. Mardoqueo tenía claro, porque él decía, tú estás aquí por algún propósito. Y él dijo, tu pueblo será rescatado, claro que sí. Tú vas a ser un puente, una conexión. Tú eres una conexión. Amada iglesia, tú y yo no debemos de ser el muro, sino que debemos de ser el puente que conecte. Amén. Si tú y yo estamos en este lugar, es porque tenemos un propósito. El Salmo 37 dice, Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos, los salvará por cuanto en él esperaron. Mardoqueo tenía claro que venía liberación, venía ese respiro para el pueblo, de un lado o de otro. Aleluya. Pero si Esther estaba ahí, era porque tenía un propósito. Aleluya. Si tú y yo estamos aquí, es porque tenemos un propósito. Amén. La victoria de esta época en que el decreto salió y que toda la nación iba a morir, ¿sabe en dónde se enfatizó? En la obediencia de Esther. Dice que Esther hacía lo que Mardoqueo le enseñaba, porque él le educaba. Eso está en Esther 2:20. Y debido a eso, ella encontró gracia y favor delante del rey. Dice, el rey amó a Esther más que a otras mujeres, porque en ella encontró gracia y benevolencia delante de él. Yo quiero encontrar gracia y favor delante del Señor. Seguramente tú dices, pero yo no puedo. Yo soy mayor, no sé cómo hablar, no sé qué decir, muchas veces se me cortan las palabras. De una cosa estoy 100% segura, amada iglesia, en esta mañana, y quiero que le quede, mire, grabado en el corazón, que dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del compadre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Así que usted no va a hacer la obra solo, amada iglesia, la va a hacer con el Señor. Del Padre de lo alto, amada iglesia, nuestras habilidades siempre van
van a quedar cortas. Siempre. Lo que nosotros hagamos siempre es limitado. Pero cuando nosotros nos levantamos en fe, viendo al Señor por todas las cosas, proclamándolo, sabemos que en algún momento la palabra nos va a alcanzar. Y esa palabra que los alcanzó a ellos, también va a alcanzar a otros. Usted no sabe si nuestros pequeños están hablando también de lo que vivimos en casa. Usted no sabe si los pequeños llegan y le dice a otro que come, ora por los alimentos. Pero todo lo que pasa en casa siempre va a reflejarse en público. Siempre. En este tiempo, amada iglesia, el llamado es este: a todos que reaccionemos, que no olvidemos que tú y yo hemos sido llamados para este tiempo. Hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos, amada iglesia. No escogió a otros, te escogió a ti, me escogió a mí. Tus nietos están ahí viéndote. Tus sobrinos te miran. Tus hijos te observan. Mira la palabra que sale de tu boca. Mira aquellas cosas que tú haces por ellos y en casa. Mira la actitud con la cual tú vienes a la iglesia. Mira cuánta entrega tú tienes también. Ellos te miran. Ellos miran. Que no lo dicen. Que muchas veces se quedan callados. Muchas veces simplemente se quedan ahí con sus labios enmudecidos. Amada iglesia, necesitamos tener la compasión del Señor. Amén. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando dice eso, no habla de la gente de afuera solamente. Habla de la iglesia. Habla de ti, habla de mí. A veces sustentamos el evangelio en las cosas materiales. Y dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino del Señor es amor, es justicia, es paz. Y este mundo está necesitando eso. Las plazas, las calles necesitan de ti. Aquí hay personas que tienen dones especiales y han preferido mejor dejarlas debajo de la mesa, esperando que otros se levanten. Cuando tú y yo hemos sido llamadas para permanecer firmes, altos, en un muro, en lo alto, para declarar y bendecir a otros. No te quedes cruzado. Mira la necesidad. Mira la necesidad. Hay jóvenes que se pierden. Hay adultos que se pierden. Hay ancianos que necesitan amor. Hay niños que necesitan de un abrazo. Hay personas que necesitan de tu oración. Amada iglesia, el evangelio del Señor no es solamente para Fuente Divina. Es para los que están allá afuera perdiéndose también. Amada iglesia, reaccionemos. Reaccionemos. Te digo más. ¿Qué tal si tu hijo fuera el que estuviera perdido? Tú agradecerías con todo el corazón de alguien que viniera a darle salvación. Tú lo agradecerías. Tú necesitarías decir: necesito de alguien. Y ese alguien está aquí. Aleluya. Ese alguien está aquí. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nos da la salvación, la vida eterna, la abundancia, el gozo, el amor, la paz. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, amada iglesia. Para ir terminando, Dios, tu Señor, mi Señor, quiere que nos levantemos. Que nos levantemos no solamente por nuestra casa, que nos levantemos con una visión de fe. De fe.
de fe y esperanza, de fe creyéndole que un cuentagota que cae, que la palabra cae, 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 que en algún momento surgirá efecto, en algún momento veremos esa cosecha, en algún momento veremos cómo el Señor pelea por nosotros, en algún momento veremos que ningún plan quedará, que ningún plan se levantará y prevalecerá. Dice su palabra que ningún arma forjada contra mis hijos, contra mi iglesia, contra sus siervos va a prevalecer. Se va a levantar arma, claro que sí se va a levantar, se van a levantar muchas seguramente, pero Jehová de los ejércitos, Jehová guerrero, Jehová Salvador, pelea por mí, pelea por mi casa, por mi familia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no pierde, tampoco empata. Él siempre gana, Él siempre gana, Él siempre gana. Así que viene el respiro, viene la liberación para los hijos de la casa. Así que ponte de pie en esta hora, amada iglesia. Ponte de pie. Y con tus manos en el corazón, cerrado tus ojos, oremos al Señor. Señor, en esta hora tu palabra ha sido enviada y predicada a todo, Señor, tu pueblo, a todo tu pueblo, Señor. Y queremos, oh Dios, reaccionar si en algún momento nosotros hemos dejado que otros hagan el trabajo que tú nos delegaste a nosotros. Perdónanos, oh Dios. Limpia nuestras manos y nuestro corazón para poder seguir caminando contigo. Tú nos has llamado en este tiempo. Tú nos has llamado, Señor. Has equipado a tu iglesia. Has bendecido a tu iglesia. Señor, has entregado dones a tu iglesia para que los usemos, para que trabajemos, para que juntos, Señor, vayamos, para que vayamos, Señor, y deleguemos. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a que no esperemos, Señor, que otros vengan a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Espíritu Santo, muévete. Aun cuando el mundo sea tan hostil, el borbandeo de la sociedad es tan cruel cada vez más y más, pero tú sigues sentado en ese trono, tú sigues reinando, Señor, tú sigues gobernando. Y aunque parezca que todo esto convulsiona, nada ha salido de tu control, oh Dios. Señor, en esta hora ponemos a toda la familia de Fuente Divina, los hijos, los nietos, los sobrinos, los abuelos, los tíos, Señor, toda la familia, alcánzanos, Señor, con tu favor, con tu misericordia, que ninguna palabra, Señor, caiga por tierra. Espíritu Santo, que podamos reaccionar, que podamos reaccionar con amor y compasión. Ahí donde estás, abraza a tu familia, abraza a tu hijo si lo tienes, y ora, ora por él. Mira si está cansado, si está dolido, si algo le pasó en el camino. Ora por él, ora por él. Levanta sus brazos, levanta sus brazos. Levanta su brazo mientras escuchamos.